Hello, Dolly. This is Louis, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. Pues muy buenas tardes y lluviosas tardes aquí en Buñol, en Valencia. Yo he sido un valiente y el compañero de tertulia que tengo hoy ha sido otro valiente porque yo no sabía si iba a venir. Al final ha aparecido y además desde Cullera, desde Cullera. Pues Luis Alonso, un hombre de la casa, conocido por todos vosotros por su programa Adictos al Remember, que los lunes de 7 a 8 lo tenéis aquí todos los lunes, y un programón para todos aquellos que son amantes de la buena música. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? DJ Luis, DJ solidario, sí, ¿no? DJ solidario. Bueno, también. Pues, y además valencianista. A tope. Y con tertulio de los buenos. Por teléfono vamos a tener a Miguel Castillo, y que lo tenemos ya al teléfono, y si quieres le puedes ir dando entrada ya, Rodri, y hablamos con él. Mientras tanto, recordaros que, bueno, pues estamos en Radio Buñol, estamos en Conexión Mestalla. Conexión Mestalla, sabéis que, bueno, pues unas veces se hace por tele. La semana pasada hicimos el primer programa piloto, y bueno, la intención hoy lo hemos hecho por radio. Vamos a depender un poco de que los jueves esté uno de los técnicos, que es el que, bueno, pues maneja un poco más el tema de la cámara, y el que luego está el viernes por la mañana está aquí, es el que tiene que subir el programa luego a YouTube. Y entonces pues vamos a hacerlo de momento pues cuando esté él, unas veces cuando esté él y otras veces por radio, pero bueno, la finalidad es a corto o medio plazo pues hacerlo todo por tele, porque además el programa de la semana pasada pues yo creo que salió muy bien y llevamos, pues yo qué sé, casi 300 visualizaciones ya, o sea que eso es señal de éxito, de éxito no, de que hemos empezado bien y vamos a seguir por ahí. Bueno, Miguel. Muy buenas tardes. Oye, tú no te has atrevido a venir, no sé si es por la lluvia o porque salías de trabajar tarde. Un tío grandote tarde. Como tú no le asustarán cuatro gotas, ¿no? No, para nada.
Bueno, pues vamos a empezar un poquito con los temas. Yo, bueno, pues tengo aquí anotadas unas cuantas cosas. Vamos a empezar, por ejemplo, porque yo la semana que viene tengo aquí a las 7 menos 20, acordaros, ya lo recordaremos también aquí en Radio Buñol. Tenemos a Juan Martín Queralt, que ya me ha confirmado la secretaria que estará aquí en el programa, y yo se lo agradezco, que como sabéis, Luis y Miguel, es el creador, el inductor de este nuevo grupo que no sé si han formado o están formando, quieren formar, que se llama De Torino a Mestalla. Bien, este grupo lo forman pues Espíritu del 86, Libertad Valencia, Club de Fútbol, Agrupación de Peñas, Peña Viacher, y se busca unos contactos con Curbanor. No han querido incorporar a la plataforma Salven al Valencia, no sé por qué, el otro día estuvimos hablando aquí también con Héctor Blatt, y no sabe muy bien por qué no lo han llamado, veremos si finalmente lo acaban llamando. Yo lo que no sé muy bien, este grupo, a ver, Miguel, tú que estás con estas cosas, sueles estar al día, ¿para qué se forma este grupo? Porque vamos a ver, para ir a hablar con Peter Lim, según él, con educación y respeto, pues bueno, eso supongo que es lo mismo que cuando empiezas una carta pones muy señor mío, o sea, eso lo hacen todos, ¿eh? Y a partir de ahí, pues no sé si es que quieren que luego, si se hace alguna manifestación, que tengo mis dudas, haya más gente, y luego pues la oferta que llevan, según dijo Martín Queralt, que comentábamos el otro día aquí en Conexión Mestalla, pues en la tele, son 200 millones a pagar en 10 años. ¿Ves algún viso de posibilidades de que esto pueda llegar a buen término? No. Pues por eso es que, sí. ¿Qué piensas de esto? Yo pienso que está muy bien que el valencianismo se mueva, porque demuestra que está vivo, y otra cosa son los cacaos, que eso es otra historia. Claro. Claro. Ya, es que por mucho que tú aglutines, soportar un equipo de fútbol como el Valencia, tiene que haber una gente con mucho dinero detrás, y lo demás es todo muy bonito y se queda en eso. Esta es una oferta más, como pues las del señor este de la agrupación de Peñas, que quería 48.000 valencianistas a entre 600 y 8.000 euros. Y... No se cuente que no son accionista. Del pequeño accionista, ¿qué he dicho? Vicente Vallés, ¿no? De Peñas. No, del pequeño accionista, perdón. Vicente Vallés, y bueno, y otras cosas que van saliendo por ahí, pero que bueno, que se trata de intentar comprar el club, pero sin poner un duro, como aquel que dice. Tú, luego estaba también el suegro, el yerno de Juan Roch, y había alguna que... Bueno, también hablaban de Salvo, que tenía un grupo de inversores, no sé. Joder, Luis. Para mí el fútbol... espera, sí, dime. Que el fútbol o le pegan una vuelta o es inviable. Y conforme está el mundo ahora, más aún. Entonces, no sé cómo lo van a solucionar, y nos ha pillado en un momento muy complicado a todos. Tanto para acabar un estadio, tanto para protestar, todo en general, un desastre. La tormenta perfecta. Pero ¿tú no crees que esto también es como el mal estudiante que va dejando, y al final resulta que llega el último día y resulta que te pones malo porque has cogido un resfriado y dices, tengo mañana el examen? Pues al final hemos ido dejando lo del estadio, y ahora se ha juntado con lo del tema del virus, y al final para comprar el Valencia, que además yo estoy convencido, José lo sabe, que Lim no tiene ninguna intención de vender el Valencia, claro. ¿Vale? Entonces, para comprarlo hace falta mucho dinero. O sea, no es cuestión de que se unan varios empresarios. Aparte de que yo personalmente, con todo mi respeto, sé que Martín Queralt es una persona respetada en Valencia, pero sinceramente preferiría que fuera alguien de la nueva generación, por así decirlo, ¿vale? Que no me recuerde a tiempos pasados donde me vienen a la mente otras personas que al final han acabado siempre beneficiándose del Valencia. Y en los últimos, por así decirlo, 20, 25 años, es que la mayoría de gente que ha llegado a Valencia
sí, mucho darse golpe en el pecho de escudo y de Valencia, pero luego la verdad se ha ido, o sea, o ha vendido acciones, ha hecho negocio, ha sacado de aquí, ha sacado de allá. De verdad, preferiría gente, como tú dices, con dinero, pero gente, por así decirlo, nueva. A ver, a mí la última ampliación me costó 6.000 euros, más o menos. Entonces yo creo que ya he contribuido bastante en el claro. club para que ahora vayan pidiendo más. Es que esto que decía yo esta mañana a alguien, no sé quién era, alguien que decía que... Ah, sí, un gaditano muy gracioso que entró en el grupo nuestro sí. ahora nuevo. Le mandamos un saludo, ¿eh? Un saludo, como es Fran, creo que es Fran. Creo que es Fran y Ibero, ¿puede ser? Ibero, que será su pareja, su mujer o algo. Bien, sí, y decía, bueno, tío, gracioso. Además, está muy enterado de lo que pasa en el Valencia. Él se ve que desde Cádiz... Fran Ibero. Él se ve que desde Cádiz y... se informa, se entera y bueno, pues eso es de agradecer y pero claro, se le nota también y perdonadme Fran que no estás aquí yo pues veo algunos medios de comunicación que informan, que dicen cosas, veo partidos, que hay comentaristas de Madrid que empiezan a explicar la situación del Valencia y tal, y digo, esto se les nota que están a 400 kilómetros de Valencia y una cosa es estar ahí y otra cosa es metido aquí en el infierno. Es que es un poco complicado desde allí, yo creo que... Y entonces, pues, no sé qué decía Fran. Ah, sí, lo de vender, lo de que tenemos que poner dinero para acabar el nuevo campo y tenéis que poner no sé qué. Y claro, luego me ha puntualizado que, bueno, que se refería a los empresarios y tal. Muy bien, vale, muy bien. Pero vamos a ver, Fran, yo ya lo he dicho, creo que la afición no está para poner dinero. La afición está para otras cosas. Que además bastante dinero ponemos con los pases, con los viajes, con las entradas los que no tienen pase y con pagar las televisiones de pago y con las acciones que muchos pues tenemos. Yo muy poquitas, no como Miguel, que es un crack, pero bueno, no, pero y bastante tenemos y estamos para eso y para animar. Dinero, dime. Yo puse dinero y me privé de vacaciones, quiero decir. Sí. O sea, lo puse porque se pidió para salvar al club. Claro. Lo puse y decidí no irme de vacaciones y tirarme de cosas para llevar al club. Y luego fue una estafa, pero yo los puse. Claro. Que a mí nadie me puede decir, tú no has puesto nunca nada por la vez. Pues sí, pues los puse en su momento, cuando me los pidieron. Sí. Entonces ahora lo de Peterlin, pues es una pena porque no ha salido como queríamos. Pero tienes que quedar con eso. Es que no puedes hacer nada. Quiero decir, no puedo hacer nada. Sin dinero no puedes hacer nada. Era un riesgo cuando vendimos. Sí. Y ahora lo único que nos queda es rezar para que todo salga bien. Bueno, presionar socialmente, sí, también supuesto, se puede. Hay supuesto. formas. Sí. Pero era un riesgo porque se mintió, porque realmente prácticamente de casi todo lo que dijo no ha cumplido nada. Entonces, el riesgo era el que te estaba vendiendo una moto que no tenía ni manillar, ni ruedas, ni nada, porque además él obviamente lo sabía. No, a ver, el concepto de Peterlin, pues hay momentos que tiene sentido, pero es que ahora no tiene ninguno. Lo que ha hecho este año no... Y si lo tiene, que salgan a explicarlo. Lo que ha hecho este año es que se contradice totalmente con eso de que no quiere vender, pero si es que ha desmantelado el club y ha vendido todo lo que tenía que vender, ya ha tirado al jefe de prensa, ya ha tirado al otro, ya ha tirado a Camarasa, ha desmantelado el club, ha pasado totalmente de la afición, nos ha menospreciado, o sea, ni el más mínimo respeto, ni la más mínima, aunque hubiera sido una forma un poco... sí, disimulada, ni la más mínima opinión a la afición a ver qué nos parecía esto. Luego nos prometió, o sea, sacaron 8 jugadores, que al final han sido 9. Luego nos prometió que iban a venir fichajes, aquí no ha venido nadie. Gracias está desesperado, que está loco por irse del Valencia. O sea, un desastre total y que luego, pues, no, es que no quiere vender. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Exacto. Pero vamos a ver, si tú en este caso el Valencia, como si fuera otro dueño de otro club, me da igual, coge y lo desmantela, no hace, por así decirlo, ningún gesto de unión
para que la afición al menos pueda decir, bueno, vale, es que ha vendido 8 o 9 jugadores. La situación económica es complicada. Hay otros clubes que también lo están pasando o lo van a pasar mal por la situación, pues, de todo el tema este. Muy bien, perfecto. Pero, de alguna manera, y más teniendo, porque vamos a ver, nosotros siempre nos acordamos de un señor que se llama Méndez, ¿vale? Pero en esta situación, por ejemplo, no ha aparecido para nada cuando... Sabemos perfectamente que Méndez tiene una lista de jugadores que con poquito que se lo hubiera a lo mejor dicho, yo creo que alguno nos podía haber traído, cedido, que nos hubiera apañado un poquito el equipo. Pero por, ¿vale?, eso que todo es inexplicable, es que no cuadra nada. No, a mí no me cuadra nada. Es que, a ver, yo aquí tengo, perdonadme que lo estoy buscando un momento, ayer venía aquí un tweet, ¿sí? En el que dice que, a ver, en las 6 temporadas que está Peter Lim en el Valencia, perdón, ya lo tengo aquí, a ver, en las 6 temporadas que está Peter Lim en el Valencia, aquí está, 460 millones invertidos en fichajes y 360 recaudados. Su socio, que no... somos amigues, no, parece que es socio del IM, Este señor, dicen que ha movido más de 300 millones en fichajes. Échale un 10 o un 15% de comisión, imagínate cómo está el tema. Por tanto, ¿tú puedes considerar que ha recuperado lo invertido? Si es que, digamos, la cantidad que invirtió, porque además estamos hablando de que cada venta y cada compra supone un porcentaje. Aquí no es como en otros clubes, que es, por así decirlo, por la venta. No, aquí, o sea, cuando venden y compran, en ambos casos hay porcentaje para ellos. Hombre, pues fíjate, de 360 millones que dice que han recaudado, y échale un 15%. Sí, pero ¿y los 400? Sí, pero esos son... ¿De compra? Los 400 los pagan del club. Los 400... Sí, pero ¿crees que de ahí no hay comisión? Ah, también. Son las operaciones que lleva. Por eso te digo, que fíjate... Es que estaríamos hablando de aproximadamente unos 700 millones, calcula un 15%, arriba abajo, ponle que han podido estar cerca de los 100 millones solo en comisiones. Solo en comisiones, sí. Y a mí me quieren decir que no, es que Peter Lim ha puesto dinero. Señores, Peter Lim, si puso un duro, lo ha recuperado. Y lo que no ha recuperado, lo recuperará. Y lo que no, lo recuperará. Peter Lim lo que hace es inversiones en el Valencia... a recuperar a corto, a largo, a medio plazo, pero él no da nada por... Es que los ha puesto, ¿no? Vamos a ver, Peter Lim no dice, toma, aquí tenéis este cheque porque yo soy cojonudo y quiero al Valencia desde que nací, mis pañales eran del Valencia, llevaban el escudo. Peter Lim le importa tres pimientos, la afición del Valencia, le importa tres pimientos, el Valencia, el sentimiento del Valencia, tres pimientos. Así y lo que invierte... Lo invierte para recuperar a corto, a medio, a largo plazo. Y además con intereses, que son intereses legales, pero bueno, pues por eso lo hace. Y no sé, ¿cómo lo ves tú esto, Miguel? Para esos que dicen que los pone y que cuando decimos algo nos dicen... Ponlos tú. Todo hasta ahora funcionaba como intuimos que iba a funcionar, ¿vale? Nos traía buenos jugadores, los vendía, tal, aquí. Lo que no tiene sentido es lo de este año. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, todo sin sentido empieza cuando tiraron a quien tiraron y cuando lo tiraron. Sí. A partir de ahí es caída libre. Que yo... Porque lo de Marcelino te gustará o no, pero la fecha no era esa. Era el 30 de junio después de ganar la Copa. Y a partir de ahí empiezas con otro. Pero lo que está pasando de Marcelino hacia aquí es un sinsentido. Pero la acción que sucede con lo de Marcelino, yo creo que obviamente es un acto, por así decirlo, de te la voy a devolver. Es decir, si lo hago el 30 de junio, yo te doy margen de maniobra para que tú puedas buscarte un equipo y además puedas, los jugadores que había en el Valencia se puedan buscar la vida porque algunos decidan irse, porque estaban con Marcelino a muerte, por así decirlo, y cuando él lo hace ya no hay capacidad de reacción, con lo cual está hecho a conciencia. Pero bueno, pero que al final eso va en contra de él, esa conciencia, es que no tiene sentido. Pero yo creo que, para mi forma de verlo, no es que vaya en contra de él, va en contra del Valencia, y yo ahí separo. ¿En contra suya? Creo que no. Él sigue haciendo el mismo negocio, sigue funcionando igual, a él le da igual, él está en Singapur, y, o sea, en ese sentido, creo sinceramente que le da absolutamente igual. Y en cuanto a lo que has dicho antes, yo, hasta donde yo sé,
Peter Lim, su opinión es que la liga se va a suspender por el tema del COVID. ¿Quién se lo ha dicho? Él desde Singapur, ¿qué sabe? Eso pues, yo creo que es una forma de justificar, decir, no, es que no ha querido invertir porque como se va a suspender la liga, o sea... Pero también te digo una cosa, él ha sido maestro, sí. O sea, yo creo que, o sea, se dirigen a niños, pero a niños tontos, porque los niños de ahora son listos pero es que no invierto porque... Pero José, como se va a suspender la liga, pero oiga. Pero él nos trata como él trataría a la gente de Singapur. Y a la gente de Singapur la tratarían como si fueran niños tontos. Y a nosotros nos tratan exactamente igual, como a niños tontos. Y es más, niños tontos que deberían de ir besando por donde pasa el señor Peter Lim. Eso es lo que piensan ellos. Por eso está, digamos, haciendo acciones. Sí. Como diciendo, os la voy a devolver a la afición de Valencia porque habéis maltratado en los medios a mi hija, porque no estáis, digamos, haciéndome la ola cada vez a cualquier acción que yo haga y me estáis poniendo trabas a mi manera de funcionar como digamos, empresa Valencia Club de Fútbol. Miguel. A ver, que yo lo que creo es que el plan es que encima no está ni bien ejecutado, porque al final ahora lo que tienes es un equipo descompensado en todas las líneas, y entonces puedes incluso, por ejemplo, yo lo que hubiera hecho es lo mismo, pero hubiera vendido a los cuatro más buenos que te quedan, ¿vale? Vendo a Maxi, vendo a Gallá, vendo tal, saco dinero y hago un equipo equilibrado. Y entonces tiene sentido porque el equipo estaría equilibrado todo el año, pero aquí lo que tiene son cuatro o cinco jugadores muy buenos y 18 malos. Y entonces el equipo hace aguas por todos los lados. De hecho, el Getafe a la que apretó en 5 minutos, 2 goles. Entonces, y te salva pues el penalti Ranete, que unas veces te lo pitan en contra, que si nos lo llegan a pitar en contra, hubiéramos estado locos perdidos. Correcto. Y ahora te lo pitan a favor, pues oye, pero la verdad, Miguel, yo lo veo muy discutible. Miguel, si estamos mal, fíjate, si estamos mal, que hasta nos pitan los penaltis a favor, que antes... No, o sea, yo creo que les damos hasta pena, fíjate hasta lo que te digo. Hasta pena, o sea, yo no, a ver, el penalti, honradamente, yo creo que te piten ese penalti en el 95 es una carriada. Sí. Pero bueno, te lo pitan, te ha tocado, pues mira, por el de Cuquereña del año pasado, ¿vale? Pero siendo sinceros, tú el sábado pasado vuelves a palmar. Vuelves a palmar. Sí. Y ya está. Sí. Pero en 5 minutos, ¿eh? No, desde luego, ¿Ves cosas? Sí. No, sí, está correrá, claro. Está claro, o sea, por momentos, pero este chico va a seguir. No digo que no sea mal jugador, pero es que esas cosas no pueden pasar. Eso no te puede pasar. Sí, pero el año pasado te pasaba con Díaz Cadí, este año te pasaba con Correia, y al final... Y al final el Valencia no puede ser, por así decirlo, un banco de pruebas. Un banco de pruebas donde los jugadores cometan errores... Al final, tú puedes tener un jovencillo y lo vas metiendo, puedes tener dos, pero siete es una locura. Es una locura. Y luego está, si queréis, hablamos del entrenador, que sé que no debe comer aparte. O sea, es que el entrenador, oye, tienes que saber manejar todo, porque al final, cuando faltan 10 minutos, que el Getafe va con todo a por el empate porque no le queda otra, oye, mete a Guedes. Ponlo arriba, mete a Jason, que lo sacaste en el 90. Oye, cambia. Pero es que además es incluso absurdo a nivel, digamos, por así decirlo, a nivel empresa Valencia, ¿vale? Hay dos activos, como es Guedes y como es Cilesen, que están totalmente devaluados. Es decir, la portería, sí, también. ¿Mm? Es que la portería, pero ¿qué cojones hace Choume en la portería de Valencia? Estamos debilitados, nos autodebilitamos nosotros. Sí. Jaume es un portero que cuando lo sacas así como revulsivo, o como no como revulsivo, sino porque el otro portero pues se ha lesionado o lo que sea, siempre te hace dos o tres partiditos que te hace unas paradas que dices, oh, tío, este tío, el gato de Almenara y tal. O sea que, pero luego cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando los partidos, pues no sé si es que se le empiezan a descubrir las carencias o... En fin,
y siempre hace dos o tres, en los dos últimos partidos de Valencia, ha tenido una influencia negativa, para que no vamos a engañar. Y será muy bueno en el vestuario, pero yo, o sea, hará mucho vestuario, pero yo lo que le preguntaría a Gracia, o sea, los jugadores juegan por calidad técnica, por calidad táctica, por calidad como jugador, o juegan porque en el vestuario hacen vestuario. Es que no entiendo muy bien. Estando Cilesen, que vale, que cuesta. Tres, que cobra 3 millones netos por temporada. ¿Cómo puedes tener un jugador así en el banquillo? Y es titular en Holanda. Claro. Es que luego hay otro detalle. Que tú, por ejemplo, Chome, lo puedes tener de portero titular. Lo puedes tener de portero titular si tienes un equipo solvente atrás que le chutan 3 veces a Chome y Chome, pues el chico hace las paradas, como pasó en la final de Copa, ¿no? Que tú tienes un sistema defensivo muy solvente. Chome te interviene 3 veces y te lo hace bien. Pero cuando tú juegas con un sistema como el de Valencia, que te tiran 50.000 veces, claro, necesitas otro tipo de portero. Sí, sí. Que dé un poco más. Y esa es la realidad. Yo no entiendo muy bien. Portero mucho mejor. Yo... Dime, Miguel. Que digo, que no hay más. Que sí. El concepto es ese, que tú, aparte de que eres... Vamos, te entran por todos los lados. Sí. Pues el portero, pues además, falla también... Yo creo, que sinceramente... Es verdad que son buenas paradas, por supuesto. Yo, claro, si tiras 50 veces, pues... Alguna para la foto sale. Yo creo que el entrenador, desde mi punto de vista, lo que debería estar preocupado es de intentar hacer cuanto antes un bloque con lo que tiene. Obviamente, como has dicho, pues no es la mejor de las plantillas que ha tenido el Valencia, pero... Yo creo que es la peor de la historia, y si no es la peor... Ahí estará. Pero lo que hay que intentar es con esa plantilla poder hacer un bloque, que sea fuerte atrás sobre todo, que no nos lleguen 50 veces, porque eso es que al final, es que aunque sea solamente por acumulación y por acumulación de ocasiones, es que te hacen gol, es que estás recibiendo gol prácticamente todos los partidos. Y así es sabemos... Pero es que el problema es que tú dices, vale, ese es el Atlético de Madrid, vale, es el Sevilla, vale... Es el Madrid, pero es que es el Huesca. Claro. Es cualquiera. Sí, sí. Entonces, y luego hay quien cree que, bueno, pues la actitud del otro día cambió. También me imagino que les dirían que la semana que viene el Madrid, que la otra vamos a Vitoria, que luego viene el Atlético Madrid. O sea, vamos a intentar rascar un puntito hoy con el Getafe, que no va a ser fácil, pero echarle huevos... Porque si no, en 4 partidos que nos quedan por delante, nos metemos en puertos de descenso. Es que nos vamos a meter. Y parece que le echaron un poquito más de ambición, un poquito más de intensidad. Y bueno, ya han salido quien dice, es que jugando así, no sé qué, claro. Sí, pero tío, pero es que los otros no van a correr, los otros equipos, los dos no le van a poner intensidad. Y por mucha intensidad que tengas, pues el nivel del equipo que tienes, que es un nivel medio, medio normalito, que tengas 2 o 3 jugadores buenos, pero si todo eso te da para que vayas ganando 1-0 después de que el Getafe había tenido ya 2 o 3 oportunidades, menos mal que he pillado la contra de Musa y se pusieron por delante, y luego pues bien, estuvieron ahí, supieron estar, pudieron aguantando, no estuvieron mal, pero luego te remontan en 7 minutos. ¿Sí? Y luego gracias al árbitro al final empatas, y está muy bien, pero si para conseguir puntos tienes que sacar 7-8 tarjetas amarillas cada partido, una expulsión, ganar agónicamente en tu casa contra un Getafe que tampoco es nada del otro mundo. Pues hombre, los que yo a los estos optimistas que se creen que con correr ya va a haber suficiente, les pediría que analizaran un poco la situación y que se serenaran un poquito. Luis, ¿cómo es? Yo ya te he dicho que yo creo que lo que hay que intentar es hacer cuanto antes un bloque. Hay jugadores como Musa, por ejemplo, que se tienen que hacer, o como Rasic, que se tienen que hacer jugadores de primera división, es que con partidos. Rasic, ahora que lo nombras, en el gol del Getafe, en el primero, hace una cantada de 3 palos de narices. O sea, pero es normal. Pero es normal porque... Y en primera división tú no puedes dejar chutar a nadie. Claro, pero yo también te digo, esos jugadores tienen que hacerse. Es decir, por desgracia, como tú muy bien has dicho antes, en un equipo ya hecho, los irías poniendo a poquito y cuando te das cuenta, ya se te ha hecho un jugador de primera división. Pero Rasic, cuando estuvo en el Tenerife y luego cuando se fue a Portugal, lo hizo bien, pero aquí estamos hablando de otro nivel. Esto es primera división y esto es una primera división de nivel top. Entonces, para que ese jugador se pueda hacer jugador de primera división, tienes que darle minutos. Y
Obviamente ahora mismo vamos, como aquel que dice, pues muy forzados. ¿Por qué? Porque nos coge ya el tiempo. O sea, es decir, tenemos pocos puntos. Si tú ahora llevaras el doble de puntos, pues bueno, irías con una tranquilidad que ahora mismo ya no la tienes. Y sobre todo el Valencia no es un equipo que históricamente, gracias, por suerte, no hemos tenido que estar peleando demasiadas veces por temer, por descender. Entonces, no nos vamos a saber manejar como un equipo como pueda ser, por ejemplo, no sé, por decir uno. Sí, sí, el Huesca, el Alavés, el Leganés, exactamente. El Eibar, ¿vale? Tal, ¿no? Ellos saben lo que es manejarse en esas situaciones. Aquí va a haber una presión de lo que es la afición, va a haber una presión incluso, quieras que no, mediática, o al menos una parte mediática, ¿vale? Y los jugadores eso les va a pesar como si llevaran una mochila de 10 kilos encima. Lo que tienen que hacer es procurar que esa motivación que demostraron el domingo pasado, fue el domingo, el sábado pasado, mantenerla, que sepan mantenerla, porque eso es lo que les al final les hizo conseguir un punto que ya se había escapado. Pero si esa motivación se pierde, me temo que la cosa se va a poner mucho más complicada todavía de lo que está, ¿no? Y es que la que veo, José, sí, que tú eres un equipo del 12 para abajo con el escudo del Valencia, y el que juega contra ti juega contra el Valencia. Me he explicado, ¿no? Sí, o sea, sí. Claro, viene el Elche y es el Valencia, claro, contra el que está jugando. El equipo rival no afronta que es un equipo que sería comparable ahora como el Elche, ¿no? El que viene contra ti ve el escudo del Valencia. Pero además, motivados. Pero además de un Valencia en horas bajas, es decir, saben que están yendo contra un equipo como el Valencia, pero además que le pueden meter mano porque la situación que está ahora mismo Valencia es un equipo, digamos, bastante frágil, tú lo has dicho. Y saben que pueden pillar se motivan, porque a lo mejor los mismos jugadores juegan la semana siguiente contra, yo qué sé, el Valladolid. Y bajen el pistón, y a lo mejor tú estás del nivel de la Valladolid ahora, sí, pero como ya es el escudo de Valencia, los pequeños aún se crecen más. Correcto, que ese es uno de los temas yo tengo una teoría sobre eso del equipo aspirina. Pues es lo que tú estás diciendo exactamente, que los equipos contrarios, cuando, sobre todo los que están por bajo del nivel del Valencia, ven el escudo del Valencia y se crecen. Y el Valencia no suele saber estar a la altura en esas circunstancias, porque falta gen ganador, porque falta ambición, por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Todos los equipos que van mal, pues reaccionan, porque para ellos el Valencia es un grande, pero el Valencia luego no se comporta como un grande. Y de ahí viene, para mí, la fama esta de equipo aspirina, no sé si... se trata de que el equipo es un desastre. Claro. Y ya está, y no hay más, ni el equipo aspira ni nada. Pero en otras ocasiones, de hace años, el equipo aspira, yo creo que es por lo que estoy explicando yo. La tristeza que tengo es que tú ibas al Madrigal, por ejemplo, y el Madrigal te podía ganar porque estaban jugando en casa, pero tú, tu equipo, comparado con el Villarreal, eso era la leche, ¿vale? Pues este año es la primera vez en 100 años que tú vas al Madrigal con peor equipo que el Villarreal. Y eso duele, claro. Así es. Porque eso es muy duro. Y más en el Madrigal, que hay aquí jugadores del Valencia, exjugadores del Valencia, que tienen también ganas de demostrar que se equivocaron con ellos pero es que tú analizas la plantilla del Villarreal y es una super plantilla, luego queda donde quedará. Pero en teoría, la plantilla del Villarreal tendría que ser la del Valencia. Y la del Valencia, la del Villarreal, eso tendría que ser lo normal. Pero lo que no es normal es lo que está pasando. Pero yo te pregunto, ¿es normal que la persona que tiene que ejercer de director deportivo o como le quieras llamar sea Ani Murci? Eso sí lo voy a comentar. Es que aunque pongas un gato de cerámica, el centro no es... Oye, dejadme... Es que esto no vale a Ani Murci, esto es mucho más grave que eso. Ojalá fuera Ani Murci el problema. Está claro. Anil Murti y Lim se entera por lo que le dice Anil Murti, y Anil Murti aquí, cada problema que surge del día a día, en vez de solucionarlo, lo empastra más todavía. Pero a ver, yo no puedo creer que está Corona también ahí con Anil Murti y que no sean capaces de firmar a nadie. Ahí pasa algo muy grave. O sea, para firmar a 4 o 5 paquetillos no hace falta ser licenciado claro. en,
yo qué sé, sí. En ciencias políticas y económicas. Y más, si te... Claro, para ir ahora sí y traerse a la gran salud de turno, pues vas y lo traes, oye, lo vendes bien, lo pintas como una mona y ya está. Yo estoy convencido que es una venganza total hacia la afición del Valencia por parte de Lim, porque no le perdona la actitud que ha tenido con él, con su persona, con su familia, ¿vale? Y entonces es la manera como dice, me parece perfecto, vosotros habéis actuado así, pues yo ahora voy a coger y voy a hacer con el equipo lo que me dé la gana, para que entendáis que el que manda soy yo, y si me da la gana vender hasta las sillas, pues las vendo. Sí, pero Luis, eso se puede entender, y de hecho yo creo que hay algo de eso en el tema deportivo. A joder a la afición, ahora vais a ver vosotros lo quién soy yo, ¿eh? Claro, el primer perjudicado va a ser él, porque si bajamos a segunda va a ser el primer perjudicado, pero es que por otro si lado, bajamos a segunda volverá a hacer negocio, sí. porque venderá todo lo que tenga que vender, ¿eh? Sí. A estas alturas él probablemente ya ha recuperado lo que puso este año. Sí, es que son cosas no. deportivo, pero es que no vende las parcelas de Mestalla. El nuevo Mestalla sigue parado. El ayuntamiento ya les ha dicho que o ven máquinas por allí y empieza a moverse el tema, o vamos a ver lo que pasa aquí. La deuda, pues cada vez aumenta más. Y yo no sé, yo creo que todo eso no lo debe estar haciendo por fastidiar a Valencia. Sí, lo del tema deportivo que dices tú podría tener una lógica, pero demás es que yo no entiendo a este hombre, como pues, luego dice que no quiere vender, pues si está hasta el cuello en el porque Valencia. Esos condicionantes que tú me estás diciendo, ¿qué requieren? Requieren de que ponga dinero, y claro, él lo que no quiere es poner ni un duro. Pero si no hace falta poner un duro. No hace falta poner un duro. Sí. Simplemente saber gestionar bien los jugadores que tienes y cambiarlos por otros. Sí. O sea, es que yo creo que tú vas con idea al Madrid, por ponerte un ejemplo, que le hace falta un delantero del perfil, el uruguayo. Maxi. Sí. Y se lo cambias por Odriozola que no juega, o se lo cambias por no sé qué, y mueves un poquillo todo. Pero es que él, a nivel equipo, yo lo tengo, vamos, no, cada uno puede tener su opinión, José ya también la ha dado, yo creo que es un tema de venganza total, y a nivel de lo que es el Valencia como entidad, él va a seguir haciendo su negocio, va a seguir sacando sus beneficios, y como diría que él, hasta que la gallina de los huevos de oro deje de dar digamos producción, y en ese momento a lo mejor es cuando se planteara, por decir algo, si hubiera un descenso, pues bueno, voy a venderlo por ver a ver lo que puedo sacar por él, y hasta aquí ha llegado el negocio y ya está, y se irá y desaparecerá de aquí, y el club se quedará digamos pues en la situación catastrófica que por desgracia muchos vemos que hacia la que vamos. Sí, pero el problema de eso es que si llegáramos a bajar a segunda y tira a vender, va a tener que vender muy a la baja. ¿Y cómo ha vendido a por ejemplo, Aparejo? ¿Cómo ha vendido a Coquelin? Pero es que esa es otra. Porque... ¿Cómo ha vendido a Condovia? Pero a la baja todo, y a Ferran. Y no hemos descendido. Por una mala gestión de Marcelino con la cantera. Ferran es un crimen de guerra. Eso no hay perdón. Ferran, tú sabes que con Ángel lo hemos hablado. 60 millones como mínimo. No sé 60, pero a partir de 50 millones... Yo creo que Ferran lo dejas un par de años aquí, que se termine de cocer, y luego te vas al mercado y 50, 60 millones te dan por él, seguro. Pues, en el claro, pero si es que Ferran era un negocio redondo. Claro. Lo que pasa es que no saben. No sé. Ya está. Oye, más. Escúchame, dejadme que os diga dos cositas. Por lo que decíais del equipo que tiene... Esto ya lo dije la semana pasada, pero es interesante repetirlo. A ver, el equipo del señor Peter Lim en el Valencia, ¿eh? El señor Murti, presidente y director deportivo. Claro, estando Murti de director deportivo, pues se explican muchas cosas. Se explican que vayamos los decimoterceros, que podíamos ir los decimosextos si no hubiera ganado no sé quién, ¿eh? A 3 puntos del descenso. Y viene el Madrid, y vamos a Álava, y luego viene el Atlético de Madrid, ¿eh? Así se explica la presidencia de la dirección deportiva de Murti. Y luego el Joey Lim, este, es director de marketing y ahora jefe de prensa, porque se han cargado a Alex Navarro y ahora está él de jefe de prensa, un tío que no habla español y está de jefe de prensa. Y que Lim, según yo he leído,
lo ha utilizado en otras empresas como liquidador. Como liquidador, sí, para cerrar, para ir cerrando, sí, para ir vendiendo, sí, para ir sacando los muebles y todas esas cosas. Que es un dato que parece que no, pero es muy importante. Hombre, pero se estaba en la ciudad de la medicina esa de Malasia, allí construyendo una ciudad de la medicina y lo manda aquí a un equipo de fútbol, o sea que no, fíjate lo que sabe ese de fútbol, ¿eh? Y luego el director de la escuela también es un singapurés, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, ese es el equipo del señor Lin, de gestor del señor Lin. Yo creo que esto explica muchas cosas, ¿no? Miguel o Luis. Yo creo que lo que explica es que si tú, por ejemplo, pones a gente que no tiene ni idea de fútbol, que no tiene los contactos para moverse en el mundo del fútbol, al final lo que te pasa es lo que te está pasando, que no hace las cosas sin ton ni son y que es un sinsentido. Pero es que yo creo que no esperaban que la cosa se fuera tan grave y tan pronto. Yo creo que ellos esperaban una media tabla, un no sé qué, a lo mejor alguna vez. Oye, que estamos a 5 puntos o 6 del descenso, va, pero ganamos 2 partidos y vamos a nos ponemos en los novenos. Pero lo que no esperaban es que en el octavo partido estemos a 3 puntos del descenso, que hemos llegado a estar en el puesto 14º, 16º a última hora del domingo, hasta que perdió... por ahora quién, o sea, y eso en la octava jornada, y que viene el Madrid, el Atlético y el Alavés, yo creo que eso no lo esperaban. No, en la jornada 8. En la jornada 8. 8 puntos. Y ¿Llevan? Tienes que sumar en estas 2 próximas, 3, para ir dentro de la media, de no irte a segunda división. Pero si es que así está el patio. Lo que está vergonzoso es que quieran conseguir 40 puntos lo antes posible para evitar el descenso, pero eso no se ha visto en la vida, en el Valencia. A 11 puntos cada 10 jornadas. O sea, para saber cómo va Valencia, tú tienes que ver que en la jornada 11 tienes que tener 11 puntos. En la jornada 10, 11 puntos. En la 20, 22. En la 30, 33. Y de ahí para las 8 últimas, los 40. Bueno, pero es que además... Entonces, cuando tú vayas por la jornada 20, mira los puntos que tienes y mira los que te faltan. Pero es que además hay gente que dice, no, pero es que hay equipos peores. Es que sí, pero yo estuve el otro día mirando el equipo. Esos equipos peores saben pelear en puestos de descenso. Sí, pero es que además yo estuve el otro día mirando en YouTube, creo que fue, o en Twitter, no sé dónde fui. El equipo que tenía el Valencia en el 86, cuando descendimos... Y era mucho mejor. Teníamos a Arias, teníamos a Boro. Teníamos a Quique Sánchez Flores, a Fernando, a Subirats, Arroyo. Bueno, Arroyo vino después, perdón. Toda esa gente. Arroyo creo que vino después. Arroyo no sé si vino después, pero un equipo que dice, bueno, este equipo ha bajado a segunda. Sí. Y me acuerdo que decíamos, porque yo lo viví, yo soy un poco mayor que vosotros, y lo viví, y la gente decía, no, que va a bajar a segunda, hombre, Valencia. Y a Di Stéfano le preguntaron, oye, mister, creo que hay peligro de... No, el Valencia no va a bajar, ¿qué dice? No sé qué. Oye, y bajó. O sea, sí, que hasta que en una rueda de prensa dijo, esto es lo que hay, y con esto, como que decir, claro, hasta donde lleguemos. O sea, que cuidado con estos que dicen que hay equipos peores, porque en el 86 habían bastante mejor equipo que hay ahora. Y el Atlético Madrid que desciende hace... Y de porteros Sempere, Sí, de porteros Sempere y Vermel. Y el Atlético Madrid de hace 10 o 12 años cuando desciende... Hombre, también ¿qué equipo tenía? Estaba hasta Baraja allí. Baraja, con ellos, Hasselbein. Pero es que esto es al revés, Sí. Aquí nosotros ya vemos desde hace 5 o 6 jornadas que nos vamos a la segunda, Sí. O sea, es que aquí nada más empezar la temporada, que ha sido para abajo. Aquí no es que yo tengo un equipo, no sé qué, y cómo vamos a bajar, no. Es que aquí estamos ya partiendo, es que vamos a bajar como no nos despeguemos. Hombre. Ya, claro. Es que no hay duda. Hombre, pero si es que esto no es aquello de decir, no, es que es el segundo partido y ya se empataba uno. No, es que llevamos ya 8 partidos. Es que llevamos 8 partidos. Cuando se cierra el mercado de fichajes, ya sabemos que la temporada va a ser, ojito, que no nos vayamos de segunda. No, que es imposible que bajemos, no. Es que podemos bajar. Y eso la gente, casi todos lo tenemos claro, eso. Sí, aquí. No está el... que no hay dudas. Sí. La gente está muy concienciada que se puede bajar a segunda división. Sí, salvo los de siempre que dicen, hay equipos peores. Mirad lo que viene el 86. Pero, a ver si habían equipos José, peores. Conforme la gente tiene, digamos, más años, por así decirlo, para que nos entendamos, o sea, ¿vale? En el caso, como tú has dicho, porque vosotros lo habéis vivido, pues puedo nombrarte a ti o puedo nombrar, por ejemplo, a Ángel, que Ángel fue el primero que dijo, cuidado, señores, en el grupo Foro 100, fue el primero que dijo, cuidado, señores, que este año vamos a estar peleando por no descender. Y el año anterior,
nos salvamos porque Tendillo marcó en el minuto no sé qué un gol de cabeza al Real Madrid, sí, sí, y dos o tres que tenían que perder. Yo estaba en ese, en general, de pie arriba, y yo, en yo, ese yo corner. Me dejaron un pase y estaba en tribuna, iba más de señorito que tú, ¿eh? Y me acuerdo que marcó Tendillo, ¿eh?, de cabeza, que les ganó 1-0 al Madrid. 1-0, creo que fue. Y les quitamos una liga, ojo. Y les quitamos la liga, que el Madrid, exacto, encima se jugaba la liga, sí, en ese partido. Y el Valencia tenía que... Sí, tenía, el Valencia tenía que ganar, y luego habían dos equipos que creo que tenían que perder. Y perdieron los dos equipos esos, en esa, por entonces jugaban todos los partidos a la misma hora, claro, era la última jornada, y el Valencia ganó. O sea, que fue un milagro que nos saltamos, pero al año que viene, pues al año siguiente, pues se bajó, porque las cosas no se supieron hacer, por lo que fuera, y con un buen equipo que teníamos, con un buen Tendillo también estaba en el equipo. Sí. O sea, bueno, Tendillo creo el año que se bajó, pero el año que se bajó creo que se fue al Real Madrid. No, al Murcia para luego fichar por el Madrid. Al Murcia para fichar, bueno, pues algo de eso. O sea que cuidado con eso de que hay equipos peores, que cuidadín, ¿eh? Peor, yo he contado que hay un par, pero... Y ya está, o sea, y hay que meterle la maldición a dos para que vea otra semana, ¿sí? Claro. O sea, hay que elegir a dos, que son el Valladolid y el Huesca, pues a muerte para que pierdan otra semana. Y ojo, yo he visto jugar el Valladolid, y el Valladolid yo creo que es muy posible que descienda, pero futbolísticamente, vamos, le pega 20 vueltas al Valencia. O sea, creo que es de estos equipos que lo ves, que juega muy bien, pero pierde, ¿vale? Bueno, pero futbolísticamente, vamos, está año luz, ¿eh? Al menos yo lo que lo he visto. Yo solamente deciros una cosa. Aquí venía en Transfermarkt, que es una web de transacciones, el valor de la plantilla del año pasado, la ventana de invierno, era de 530 millones, valor de mercado, Y en octubre ahora del 2020, en menos de un año, o 9-10 meses, el valor de mercado de la plantilla ha bajado de 530 a 248. Yo creo que con eso está dicho todo. Y bueno, y el que quiera seguir pensando que aquí no pasa nada, hay que concorrer y echarle huevos, y Valencia echarle huevos, se soluciona todo, pues que se lo vaya pensando. Solo hay un camino, y es que el valencianismo se una para echar a Peter Lim del Valencia, porque no va a vender. Y la única solución que hay es, de la manera que se pueda... obviamente, de una manera, por así decirlo, sin violencia, ¿vale? Pero sí con manifestaciones, y sí con los medios de comunicación, presión haciendo social, fuerza y presionando, y también a nivel incluso político, me refiero a nivel ayuntamiento, para que cumpla lo que en su día se firmó. Que note esa presión en el cogote, y que diga: ostras, cuidado, que aquí estos no son esos niños tontos, como tú antes decías, con los que puedo hacer y deshacer lo que me dé la gana. Mientras no sienta esa presión, y yo creo que actualmente no la siente para nada, ¿vale? No, es que le da igual, le da absolutamente igual. De hecho, le da tan igual que no viene ni por aquí. Sí, nada. Pero eso desde el primer día, ¿eh? O sea, a mí, pero que pítale me está ya, a mí me da igual, quiero decir. El problema es lo que hay aquí. Lo que haga allí, a mí, como hacer, ¿sabes? A mí... Lo que me preocupa es lo que hay aquí, que no tiene solución. Eso es lo frustrante. Además, están gastando una serie de pasta. ¿Qué hace aquí todavía el Quinco este? ¿Y qué hace aquí todavía gente así que ya los han sustituido, y que siguen estando aquí cobrando? Porque Quinco este creo que cobra, no sé si 200.000 euros al año, o 300.000. Yo te pregunto, ¿quién lo paga eso? ¿Lo paga Peter Lee? Valencia. Lo paga Valencia, ¿verdad? Valencia, claro. Entonces sale de las arcas del Valencia. Y Corona, ¿qué hace Corona? ¿Corona le dan alguna función, o está ahí para dejarse ver y tal? Porque no sé muy bien cuál es la labor que hace Corona, y también cobra una pasta. No tanto como Quinco, pero bueno, oye, una cosa, para ir ya enfilando un poquito la recta final, Javi Gracia, el otro día dijo en rueda de prensa, bueno, primero yo quería decir aquí que, bueno, tengo aquí anotado que no se me va, el punto del otro día, para aquellos que le supo a gloria, pues yo diría que el punto es bienvenido, pero que estamos sin entrenador, sin portero, sin medio campo y con poca pólvora arriba, y que vamos a sufrir mucho. Es decir, eso, que es el esqueleto del equipo, no lo tenemos. Correcto. Bueno, yo quería deciros, Javi Gracia dijo en la rueda de prensa que se enteró de que Condovia se iba al Madrid por la prensa. Murti me Fantástico. Dijo que era... ¿eh?
Fantástico. Claro, es lo normal. Es lo normal. Murti me dijo que era imposible que se fuera en octubre. Y luego, ayer, o esto de hace unos días, en el entrenamiento me dijo que posiblemente se iba. Entonces le pidieron explicaciones y dijo, mira, que lo explique él, porque yo no estoy aquí para explicar eso, porque yo ya he dicho muchas veces lo que tenía que decir. Y les llama mentirosos. Es un entrenador que está mentalmente fuera del Valencia. Yo ya no me creo ni le doy credibilidad a lo que dicen, decía Gracia, de los dirigentes. La verdad es que, según comentan, decían que no se iba si no fuera por la cláusula, cuando llevaban 25 días negociando, por lo tanto, lo de la cláusula, mentían y mienten una vez más. Yo veo a un Gracia cabizbajo, depresivo, hundido, triste, que se quiere ir del Valencia y que está pidiendo a gritos que, por favor, que le dejen marcharse, porque esto no es lo que le prometieron y que le han engañado. No sé si es mejor que se vaya. ¿Qué opináis vosotros? Yo le diría, si tuviera la oportunidad, le diría que es posiblemente, aún, y con la plantilla que tiene actualmente el Valencia, va a ser difícil que a lo largo de su carrera encuentre la posibilidad de estar en un equipo y con una plantilla como la actual del Valencia. Que aproveche la oportunidad, porque al fin y al cabo creo que el valencianismo con Javi Gracia no está siendo injusto. Está siendo injusto Meriton, pero el valencianismo no, ¿vale? Y que haga lo posible por hacer un equipo de aquí a un mes, dos meses, un bloque. Libre, Luis, con lo que le han dado, no tiene. Para hacer un bloque, mira, Espárrago, cuando subimos de segunda división, hizo un bloque con jugadores que habían subido de segunda división. Si con lo que tiene hoy en día el Valencia, Gracia no es capaz, ojo, Espárrago lo hizo subcampeón, pero eso sí. Además, 2 años, creo. Eso sí, los llevaba año, rectos, no sé. Rectos a más no poder, ¿vale? Y era un entrenador muy rígido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que les tenía que poner las pilas y les tenía que decir, perfecto, sabemos que, no, que tenemos carencias, pero no vamos a ir a meter el dedo en la llaga en las carencias. Vamos a buscar las virtudes, vamos a intentar mejorar en las carencias y potenciar las virtudes. Y a partir de ahí, hacer un bloque fuerte y por lo menos quedar decentemente. Porque hay una cosa que está clara por encima de todo y es el escudo del Valencia. Y los jugadores, cada partido... El escudo del Valencia que están manchando estos señores. Que están manchando hace mucho tiempo. Totalmente. ¿Vale? Pero los jugadores, al final, tienen la obligación de cada partido, cuando acaban, salir del campo con la sensación de que se han dejado la piel por ese escudo. Porque muchos de los que estamos en tertulias o hablamos, ya quisiéramos alguna vez haber podido llevar ese escudo. Hombre, claro, eso está claro. Miguel, a ver, tú ves que... Lo de Condovia profundizar porque no va a tener tiempo. Se ha vendido por 10 millones. Y luego un futuro traspaso, ¿qué tal? Eso de 20 millones es mentira, ¿vale? Di qué querías decir con Dovia, pero yo te quiero preguntar Gracia, tú opinas como Luis, ¿crees que debería levantar la cabeza e intentar tirar para adelante? ¿O crees que mejor que se vaya? Porque, claro, si se va, el Thiago Méndez este, que es el portugués este, que ha entrenado al Vitória de Guimarães por toda la trayectoria. Honradamente, cuando pasó todo el lío, yo lo hubiera echado, sinceramente, para que me lo hace. Porque él dice que no quiere estar y tal, pues va a estar así a casa. Claro. Y no hay más. Y porque ahora es que se está viendo que no es rentable. ¿Sí? Yo lo hubiera tirado. Ya sé que a lo mejor no es lo más coherente, pero yo lo hubiera tirado. Y a ver a quién trae. Y luego, lo de Condovia, como lo de Coquelin. Oye, te vas al Villarreal. Oye, rascale a un jugadorcito que te lo cedan. Joder, tan complicado es que llegar y decir, vale, quedaros a Coquelin, aparejo y me cedís y borra una temporada. Sí. Y Borra encantado, a lo mejor. Pero es que o le vas al Atlético de Madrid y seguro que tienen alguno que no juega que es bueno. Pero Miguel, tú lo que estás diciendo es en condiciones normales. Hombre, pero es que equilibra lo que tiene. Pero es que partimos de la base de que ahora mismo todo lo que se está haciendo no son condiciones normales. Claro. Es que tampoco hace falta, por eso decir que no es cuestión de dinero, es un poquito de mover jugadores, ¿vale? Te quieres ir con Dovia, perfecto, vale, va. Al Atlético de Madrid. ¿Qué tiene Atlético de Madrid que sea interesante, que no gaste?
este, oye, para acá, ya está. Igual que el Villarreal, supongo que tiene, mira, el Villarreal tiene un delantero que es Fernando Niño, que Emery no le está dando ni un minuto, que aquí ese chiquito hubiera jugado. Pues sácaselo pedido, aunque sea, sin gastarte un duro. ¿Tú ya crees, ya tú... que negocias con ellos, pero es que no han hecho nada. ¿Tú crees que cuando se abra la ventana de invierno van a hacer algún fichaje importante para salvar como mínimo al equipo? Importante ninguno, porque con los 10 millones de Condovias, y ahora no se han gastado un duro y han sacado 9, yo en invierno no sé, que no me parece, yo no espero nada, que puedan traer a nadie. Si acaso algún cedido, coste cero, pero poco. Que en enero, si la cosa está muy complicada, se vengan 5 o 6 jugadores y que intenten arreglar el desayunado este. 5 o 6 jugadores, pero ¿cómo? ¿A coste cero? Rascándose el bolsillo. No, seguro que no. Seguro que no, pero si no se ha gastado un duro. A ver, muchos equipos han hecho eso, que no han hecho nada porque no podían, y luego llega el año nuevo, cambio de año, y pueden meter dinero, a lo mejor, no lo sé. Es que todos son dudas, porque, por ejemplo, yo recuerdo en Zaragoza, que aparte del dinero que pagó por ahí y tal, pues cogió y trajo 9 jugadores para cambiarlo todo. Pero una pregunta, para tú hacer eso, tienes que tener la certeza de que hay jugadores que quieran venir al Valencia. Y en la situación actual, la mayoría de jugadores... Buena aportación, Luis. Que puedan tener... ¿Quién va, digamos, a venir aquí? ¿Quién va a venir? Con la situación de decir, es que igual voy porque Javi Gracia me llama, vamos a suponer... No, Javi Gracia no va a llamar a nadie. Está claro, pero imagínate que de aquí llegan Navidades y le empiezan a prometer, le traen un jugador y él se crece y dice, bueno, va, pues voy a ver si puedo de alguna manera, y el jugador este va a pensar, pero si es que igual dentro de 2 jornadas lo destituyen. Eso suponiendo que el Valencia haya reaccionado un poco y vaya el 12... Suponiéndolo. El 12, igual pillas alguno, pero como vayas el 14, el 15, el 16, ¿quién te va a venir aquí? O sea, bueno, sí, te puede venir algún matadillo, alguno de estos que están sin equipo, o te puede venir alguna cosa así. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú crees sinceramente que Maxi Gómez, futuro delantero centro de la selección uruguaya, llega a Navidades y no le va a decir a su representante, sácame de aquí, porque si no me juego a la selección? O me estén en puestos de descenso, seguro. Y si están a 3 puntos del descenso, también, o a 2. Es que no serían irrecriminables. Es que es así. Esa es la única forma. Es terrible. O sea, correcto. Es que es una situación inaudita, que no ha pasado, yo creo que muy pocas veces ha ocurrido algo así en la historia del Valencia. Oye, ¿cómo veis este entrenador que suena, que dicen que está a la espera de que lo llamen? Este Thiago Cardoso, no, porque es conocido por Thiago Méndez, aunque se llama Thiago Cardoso, que bueno, pues que ha jugado en el Betis, en el Villarreal, en el Elche. Como jugador jugó en la Juventus, en el Benfica, en el Chelsea, en el Atlético de Madrid, Olímpico de Lyon. Y como entrenador ha entrenado al Victoria de Guimarães, que se fue este verano porque dijo que tenía que arreglar o convalidar unas cosas del carnet de entrenador, y parece que está ahí a la espera, porque lo lleva Méndez, de a ver en el Valencia, a ver si se acaba esto de incendiar y lo traen. ¿Cómo veríais que trajera? Porque este es poco menos que otro Garinebol, ¿no? Es un pirómano. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Es el pirómano que va a encender, si en el caso de que destituyan a Javi Gracia, pues el que encenderá todo, porque una persona que no tiene ni puñetera idea, con todos mis respetos hacia él, pero de la Liga Española, ni del valencianismo, ni de lo que está pasando aquí, llega aquí, y por mucho que sea amigo de Méndez, ¿qué va a hacer? Creo que es otro máster más que van a traer aquí, porque es portugués y porque lo lleva Méndez, y que, bueno, pues el problema es que venga aquí. Y bueno, pues si por un milagro reacciona un poquito por aquello de entrenador nuevo, victoria segura, pero si por alguna de aquellas no reaccionan y pierden 2 o 3 partidos más y te metes abajo del todo, ¿qué van a hacer después? Para que me entiendas. ¿A quién? ¿A Boro? Para que me entiendas. Pirómano igual a Prandelli, por ejemplo, para que me entiendas. Sí, sí, ¿vale? Sí, sí. O sea, es decir, me da igual, Prandelli venía y tenía su cierto nombre. Sí, el único que ha venido con cierto caché. Sí, ¿y qué pasó? Sí. Sí, pues pasó, pero que le dijeron que... El jugador normal no va a venir ninguno. Que le dijeron que pusiera orden, y cuando quiso poner orden, entonces le dieron la espalda desde arriba,
pues un caso parecido, o que no es lo mismo, pero no se trata de defender ni de atacar, es simplemente una anécdota, un caso que quiero recordar. Celades no tiene nada que ver con Prandelli, pero Celades también, cuando se intentó domesticar, por decirlo así, o poner orden en el vestuario, porque se lo habían dicho de arriba, y cuando los jugadores se rebotaron, el de arriba se escondió. Y lo dejó solo con todas las fieras, ¿eh? Y entonces, pues eso es lo que, no sé, lo que pasó. Y con Prandelli pasó lo mismo. También le dijeron, tal, que salió, ¿no sé qué? Fuori. El que no corra, fuori. El que no, no sé qué, fuori. Y luego fuori, fue pero claro, él. Cuando, para hacer eso tienes que tener un respaldo al 100% claro, de los que están arriba. Claro. Porque si no, la plantilla se te revela. Porque obviamente un entrenador, solo te diría a lo mejor Luis Aragonés, el único a lo mejor que sería capaz, ¿vale? Sí. En su época era capaz, sí. De no teniendo a lo mejor el apoyo al 100% de una directiva, con ese su carácter sí. Y sus sí. Narices, y además, imponerse a una plantilla. Pero si no, imponerse. 22 tíos sí. Con 22 egos, un entrenador se va a imponer, sí, vamos. Sí, sí. No. Imponerse, pero Luis tenía hablamos la gracia fútbol. De que se imponía, de que cogía uno del cuello, como al negrito aquel que no me acuerdo cómo se llama, pero luego... Romario. ¿Eh? Romario. No, Romario era el de Mírame a los Ojitos, aquel del Mallorca que jugó en el Barcelona en una, también. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, que lo cogió. Aitó. Y luego lo querían como un padre, ¿eh? Sí, sí. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final. Gracias, Luis. Nada, un placer. Placer. Gracias, Miguel. Y a vosotros por llamarme, como siempre. Y venga, a ver si ahí. Cuando hagamos el programa por la tele. A ver si te puedes pegar una escapada y venirte para acá. Todo va a depender del trabajo, José. Ya lo sé. Ahora está la cosa muy complicada en todo. Ya lo sé. Pero mucha fuerza a todos, porque esto es muy complicado. Sí, sí. Ya lo sé, Luis. Miguel, así está la cosa. Bueno, pues recordarles que los lunes de 7 a 8 pueden escuchar a Luis Alonso en Adictos al Remember. Y nosotros, pues... Gran programa, Yo lo escuché. Gran programa, y los, sí. Y los últimos viernes, los yo últimos lunes. De salir por aquella zona. Sí. Y los últimos lunes de cada mes, como hay pleno del ayuntamiento, pues sí. Le cedemos, como se tiene que hacer de 5 a 6, le cedemos esa hora, ¿vale? A DJs Solidarios, ahí, que es algo que también. Un triángulo mágico. Sí. Que lo ha pasado muy bien. Sí. Bueno, pues DJ Luis, los lunes. Conexión Mestalla, les esperamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, la semana que viene creo que por televisión, porque estará el otro técnico que es el y saldremos por televisión, así es que muchas gracias, esperemos que lo hayan pasado bien, creo que la tertulia ha sido intensa, ha sido dinámica, con estos dos cracks aquí no podía ser de otra manera, y nada más, que sean felices. No dejen de intentarlo y, como siempre, pues fuerza Buñol y Amun Valencia. ¡Adiós! Ese beso entregado al aire es para ti, fruta que has de comer. Dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer?